Gracias, ministra de Salud. Un saludo para el gobernador regional del Cusco, para el alcalde de Machu Picchu Pueblo. Hemos venido hoy para dos eventos sumamente importantes aquí en Machu Picchu Pueblo. Primero, para participar de un acto que es sumamente trascendental para el cuidado del entorno de esta maravilla del mundo que es Machu Picchu. El santuario, con el pasar de los años, con el cambio climático, por la propia intervención del hombre, se ha ido degradando. Y entonces se tenía que reaccionar, y era una responsabilidad del gobierno, pero una responsabilidad de todos los peruanos, cuidar el entorno de Machu Picchu. Por eso el día de hoy hemos empezado una tarea titánica de sembrar 1 millón de árboles para proteger el santuario de Machu Picchu. Y lo vamos a hacer de manera conjunta todos. Esta meta lo vamos a lograr porque el compromiso es del gobierno regional, es del municipio, es del Ministerio de Ambiente, es del gobierno, pero principalmente es un compromiso de los ciudadanos que quieren cuidar su entorno, que quieren proteger su medio ambiente y quieren cuidar su naturaleza. Pero aprovechando que estamos aquí, recuerdo que estuve hace 6 meses, los primeros días de julio del año pasado, 2019, estuve aquí también para constatar las instalaciones del centro de salud temporal, el de contingencia que se habilitó para poder construir el hospital para Machu Picchu Pueblo. Un hospital con categoría 1-4, que fue un compromiso del gobierno y que ya hemos firmado el contrato. Vamos a lograr que aparte... Actualmente, para que tenga una idea, señor alcalde, y la población de Machu Picchu, tenemos ahorita el servicio de salud en el centro que tenemos habilitado, 300 metros cuadrados. Sin embargo, vamos a construir aquí, con una inversión de alrededor de 29 millones de soles, un establecimiento de salud que tiene 10 veces el área, 3.000 metros cuadrados, para que atienda las necesidades del servicio de salud, no solamente de la población, sino de la cantidad muy grande de turistas que vienen por aquí y que no tienen actualmente un aseguramiento de la salud adecuada a través de una infraestructura y un servicio adecuado de salud. Por eso es que se han asignado los recursos correspondientes, se ha terminado de hacer el proyecto, se ha hecho el proceso de licitación, ya hay un ganador y hay un contrato firmado tanto del contratista que va a hacer la obra como del supervisor. En consecuencia, este mes de enero de 2020 comienza la construcción del establecimiento de salud de Machu Picchu Pueblo. Y solamente quiero hacer referencia que estamos impulsando mucho el tema de salud. No solamente aquí en Machu Picchu Pueblo con este establecimiento, sino también el día de ayer hemos firmado un decreto supremo con la ministra de Salud declarando de interés nacional el Hospital Antonio Lorena del Cusco, lo que va a permitir que también salga adelante. Y solamente para concluir, para demostrar que como gobierno le damos una gran importancia a los sectores sociales, tanto salud como educación, pero en este año estamos enfocados en un concepto que ya lo hemos definido a través de un decreto de urgencia que tiene fuerza de ley. Y por eso, en un consejo de ministros que ya hemos tenido, hemos definido la denominación que va a llevar para todo efecto en la administración pública el año 2020. Y el año 2020 en el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a poner todos.
requerimos mejor infraestructura y ahí ven las muestras cómo estamos trabajando, pero también requerimos que la salud llegue a todos los peruanos. Actualmente existe más de 4 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de seguro, que no tienen ningún servicio de salud. Eso va a cambiar y este año hemos ya empezado el proceso para que la salud llegue a todos los peruanos. Así que eso lo vamos a hacer también juntos en esta tarea de un esfuerzo común con los municipios, gobierno regional y el gobierno nacional. Así que muchas gracias, señor alcalde, por la oportunidad, por su recibimiento, y aquí vendremos cuando esté terminado para entregar a la población un buen servicio de salud para todos ustedes. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.